Soy yo. Ellie. ¿Estás bien? Dios. ¿Esa es tu sangre? Se está escondiendo en este acuario. Muy bien. Vamos. Vamos a limpiarte. Ay, por Dios, pobrecita. Brazos arriba. Oh my God. Pobrecita. La hice hablar. Oye. Está bien. No quiero perderte. Ay, re triste. Okay, estoy como... Quedaron muchas cosas atrás. A ver. Vamos. Tiene que haber algo. ¿Qué buscamos? ¿Por qué se fueron todos? Esta caja no se podía abrir, ¿cierto? Ni esta. Ay, qué denso. ¿Qué es esto? Oh. O sea, ya más o menos sabe algo. Por eso siempre duda.
acá, ¿cierto? Ay, Dios. Los ciernagas. Bueno, pero se imaginan. Ok, esperen, revisemos qué más hay acá. Ok, aquí hay una carta. Encontrarla aquí en ella, puede ser. ¿Qué puede haber por acá? Todo se siente como tan lúgubre, esa música como de desesperación, no sé, como de tristeza. Ya voy a ir a ese cuerpo a ver qué más puede haber por acá, cajas. Bueno. Ah, no era un cuerpo, era un... una mochila. Salir corriendo así en medio de la noche. Ay, Dios. Habla conmigo. Te vas y solo dejas una nota. Dime. ¿Qué sucedió aquí? Si vuelves a mentirme, me iré. Ay, Dios. Nunca más volverás a verme. Pero si me dices la verdad, regresaré a Jackson. Sea lo que sea. Ya, dímelo. Joel. Crear una vacuna. Te habría matado.
así que los detuve. Ay, Dios. ¡Santo Dios! O sea, que sí sabía. Ay, ¡ni se te ocurra tocarme! Regresaré. Pero se acabó. Ay, Dios, qué denso. Está vuelta caca. Oh my God. Dina, Jesse, la guerra, lo mejor. Mira, Joe, es tu favorito. ¿Qué es aquí? Mira. Es todo como de obras de teatro y cosas. Como que detrás de todo, Dina, gran telón, todo Jessie, es desorden. Tenaz. ¿Dónde están esos dos? Qué raro. Tuvo una mala noche. Apenas logré que no vomitara. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Entiendo por qué vinieron, pero tenemos que regresar. Necesita cuidado, si no los va a tener. Sí, aquí. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. True. Tal vez tú puedas llevarla. No va a irse sin ti. Al diablo. Vamos por Tommy. Ese acuario que mencionó la chica
Domi aún no encuentra a Abby. Nos quedaremos hasta que lo haga. ¿Estarás bien si dejas a Dina sola? Son órdenes. Bueno. Digámosle que nos vamos. Te veré en el frente. Sí. Ay, pobrecito. También es re denso para él. Hola. Hola, nena. Todos están vueltos caca. Pobre. Necesito que cierres la puerta. Okay. Hagámoslo. Según tu mapa, el acuario está en la costa. Debería ser por aquí. Sí. Ah, hay manera de no mojarse en esta ciudad. Bien, vamos. Arriba. ¿No sería más fácil de la otra forma? O tal vez, ¿no? Para subirla. Bien. Peso muerto. Gracias. ¿Qué le dijiste a Dina? Que esperamos encontrar a Tommy en el acuario. No le dije que sabías. Sí, eso es lo que... No es eso. ¿El acuario es una base de lobos? No lo creo. Nora dijo que Abby se esconde ahí. ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. Pero no me di cuenta cuando le dijo lo del acuario. Con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Y no estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos claro. Querían vengarse. Maldición. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy, vas a volver a casa. Sí. Vas a dejar a algunos de esos idiotas con vida. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a ver qué onda. Mierda. Bloqueado. ¿Podremos acortar por el centro de convenciones? Intentemos. Espero que este man no sea todo inútil. Y si pelee. Ah, van a haber muchos zombies acá. Veo una luz por aquí. No, espérate. ¿Atascada? Sí. Wait a moment, please. Okay. ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos en su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron Abby y sus amigos a Jackson por algo que hizo Joel? Este lugar no es como Jackson. Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, ¿te dispararon al verte o no? Sí, lo hicieron. Qué vaina. O sea, se supone que... Dina enferma. Solo un par de días. Cuando llegamos, acabó con un montón de lobos. Te habría sorprendido. Seguro. Mejor no cruzarte con ella. Una tarjeta.
Bien, ahí sé que es villana. Villana neutral. Bueno, vamos a seguir. A ver, quiero ver si ya podemos mejorar cosas. Vamos a hacer este. Me dijeron que era muy bueno aprender este. Y creo que igual no tengo muchas cosas para fabricar, pero vamos a ver. Antes de continuar. Vamos a darle estabilidad a este. Listo. Con su avena. A ver, ¿qué más hay por acá? Listo, vamos. A ver qué onda puede haber por acá. Una de estas. Bueno, estoy como bien de todo. Voy a esperar a conseguir un arma cuerpo a cuerpo y creo algo chido. No, no. Vamos. Oye, ¿me ayudas? Oli, ayuda. Vamos. Por aquí. Tengo que preguntar. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha, seguro que te lo contará cuando... Están llamando a todas las unidades. ¿De quién lo escuchaste? Gran jefe, nos aseguramos de que la zona está limpia. Esperamos a las otras unidades y atacamos a los escapes. Pero la última vez... No será como la última vez. Bueno, con este man siempre hay plan. Esperemos a ver si se acercan más. Creo. ¡Apuñálenlas! ¡No! Muy bien. ¡Te jodiste! ¡Oh! ¡Ah!
Esperen, me curo. ¡Así se hace! ¡Ahí adelante! ¡Escopeta! ¡Ardan! ¡Largo de aquí! Muy bien. Oprimí, como siempre. Siempre estoy... Eso bastará. A estos lobos les encanta disparar. Están en guerra con esa maldita secta. Los escuché hablar. Hay algo para comer por acá. Los serafines o algo. ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars. ¿Has encontrado alguno? No. Tienes suerte. En cambio, ella sí. Ella sí se ha encontrado y son re densos esos manes. Ush. Aunque a decir verdad, el mejor martillo. El mejor martillo que hayamos visto. Listo. Los serafitas. Creo que ese nombre no lo habíamos escuchado. Creo. ¿Qué había por acá? Ah. Listo, un poquito de vida. Bueno, definitivamente no se puede agarrar. No se puede entrar ahí. Oh, que había algo. Listo. No sé si había algo más por el otro lado. Sí. O aquí fue que estuvimos ahora. No. Listo. Yo sabía que de alguna manera iba a haber algo como para como curarnos y eso, para no tener que utilizar las vendas y eso. Quítate, pendejo. ¡Ay! Debe haber algo interesante por acá. Bueno, tal vez no. ¿Hacia dónde es que íbamos? Ah, hacia allá. Bien, ¿ahora qué? Tal vez bajemos hasta allá. Sí. Bueno, a veces parezco perdida, pero no es que esté perdida. Es que estoy explorando. Espérate, güey, aquí hay cosas. Son un montón de cómics. Espera, ¿qué sucedió aquí? Una reunión de gente a la que le gustaban estas cosas. Oh. Básicamente como tú. Nacimos en la época equivocada. Qué triste, sí.
que ir por acá. Igual hay que ir por acá, está cerrado. Vamos, pendejo. Pendejo. ¿Qué estabas diciendo? ¿Antes? Sobre Dina. Tú dijiste que ella me dirá cuándo. Acá. Una vez que hayamos terminado aquí. Supongo que en algún momento será complicado. No sé hacia dónde ir, hacia acá o hacia el otro lado, pero... No sé. Pero ustedes ya saben que me gusta explorar. ¿De que no haya nada por acá? Pero... Oye, en este lugar nunca para de llover. Bueno, no había nada. Tenía la esperanza de encontrar algo. Supongo que igual si era medianamente por acá. Por acá. What the fuck, ¿por dónde es? Ay, será por acá, hay que subir por ahí. Qué tonta. No sé si se dan cuenta, pero siempre voy por el lado que es y luego me retracto. Ok, ¿dónde está el acuario? Mira ese desastre. El acuario. Está junto a la rueda gigante. Ojalá que Tommy lo sepa también. No lo hace Rick. O de pronto él sí conocía a Seattle. Diablos. Tendremos que nadar. Miren, pececitos. Son pececitos zombie. Acá, asumo. Dios, esto está vuelto chicuca. Bien. ¿Y ahora? Van en eso ver, estoy. Va a haber gente siempre. A ver. Por acá. Estas aguas se ven todas estancadas. De esas cruces. Bueno, podemos ir por ahí también. Ya me subí acá. Voy a hacer por el otro lado, pero ustedes saben que me gusta hacer las cosas. ¿Crees poder pasar por ahí? A ver si era por acá. ¿Y él cómo llegó hasta acá? Pilas. Yo habría venido, ya sabes, si me hubieras dicho que te ibas. Solo que... no creí que te parecería bien todo esto. Yo admiraba a Joel. Lo que pasó fue una desgracia. Yo habría venido. También le caías bien a Joel. Él pensaba que estaba enamorada de ti. ¿De verdad? O sea, eres apuesto y todo eso, pero no eres mi tipo. ¿Por qué? ¿Soy asiático? Sí, claro, es por eso. Sí, sí, sí. Bueno. Está
está re inundado, o sea... Redensi. ¿Qué más habrá por acá? No mucho. Bueno, exploramos y luego seguimos. A ver qué nos podemos encontrar por acá. Es enfermos poner hongos en la sección de niños. Los hongos no significaban lo mismo en ese entonces. Supongo. ¿De niña tenías un libro favorito? Sí. Fantasmas de batalla. Es sobre marines espaciales que peleaban contra... ¿Fantasmas? Alienígenas fantasmas. Suena... como algo que leerías. Lo real no es como estás hecho. Es algo que te sucede cuando un niño te ama por mucho, mucho tiempo. Y no solo sí, para jugar, sino que después. De verdad te ama. Ahí te vuelves real. ¿Te duele? Preguntó el conejo. A veces. Respondió el caballo. Pues siempre decía la verdad. Cuando eres real, no importa que duela. ¡Guau! ¡Me encantó! Cuando eres real, no importa que duela. ¡Qué bonito! ¿Qué más habrá por acá? Bueno, ahora sí. Supongo que hay que subir. ¿Era por aquí o por el otro lado? Igual, estaba lo mismo. Oh. Este lugar es un horror. Es sangre fresca. Volvamos sí. A la calle. Sí. Pero en mi exploración de cosas. Uy. Qué denso, pero bueno. Cielos. ¿Qué sucedió aquí? Ellos de verdad se odiaban. Parece que es algo de años. ¿Cómo habrá empezado? Parece, quién sabe. Sería bueno descubrirlo. No había más, ¿cierto? Pegará más fuerte. Bueno, no sé, yo tengo aquí uno y está bonito. Todavía está bueno, así que... Pero eso quiere decir que nos vamos a encontrar enemigos aquí nomás.